Good morning and good afternoon, everyone, depending on where you are in the region. My name is Augusto Bonzi, and I'm part of the Energy Division of the Inter-American Development Bank. It's a great pleasure to welcome you today for this timely event. How should the energy sector change now and after the COVID-19? In other words, today we will discuss with four leading public utilities in the Latin American and Caribbean region, what are the challenges and the opportunities they are considering in the context of COVID? Before we move into the sections, I would like to share a few housekeeping information. Today, we have live translation of the event in three languages: English, Portuguese, and Spanish. As you can see in the slide, to access those options, please click on the icon on the bottom of the page, and then that will switch among different languages. You can also change the language anytime during the event. There is also a place in the bottom of the screen labeled Q&A that will be for questions and answers on Zoom. We encourage you to write down and ask your questions during this session. We will summarize these and ask the panel members later in the Q&A. Panel members can also answer some of these questions during the event. Let's now take a look at the agenda of the day. Next slide, please. The agenda has been organized in four sections. We will have opening remarks from Mr. Agustin Aguirre, who is the manager of the infrastructure department at the IDB. This will be followed by a short session setting the scene, putting the Latin America and Caribbean region in a global context, and also sharing ideas of the relationship between the electricity sector and the broader economy. The third session is the core of the event. We will hear and we will discuss with four utilities their perspective from COVID-19. These are Empresas Públicas de Medellín de Colombia, EPM, Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, de Costa Rica, EBS from Suriname, and SELESC from Brazil. We'll have a panel discussion with all companies after a brief introduction by each of them. In the last session, we will summarize the main themes discussed today and present the next steps. Before we proceed, I wanted to highlight the event today is a continuation of a series of seminars and regional dialogues the bank is coordinating with countries and across different sectors. We encourage you to follow our website, www.iadb.org, for a list of all the COVID events coordinated by the bank. Next slide, please. With no further ado, I would like to turn to Mr. Agustin Aguirre, who is the manager of the infrastructure department of the Inter-American Development Bank, who will provide some introduction remarks. Agustin, por favor. Bien, buen día, Augusto, y muchas gracias. Espero que me estén escuchando todos bien. Un saludo para todos los participantes y en particular a los representantes de las empresas de servicios públicos que nos acompañan esta mañana, de Medellín, de Costa Rica, de Surinam y de Santa Catarina. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar su tiempo a esta mañana. 2020 va a ser recordado por todos, principalmente por la pandemia, pero para el sector eléctrico también va a ser un año particular, la primera vez en 70 años con un decrecimiento en la demanda de energía. La Agencia Internacional de Energía estima una contracción a nivel mundial del 6% en la demanda y América Latina y el Caribe no son una excepción a eso y solo en las primeras semanas de esta cuarentena la demanda promedio cayó un 18%. Y la caída en la demanda de los usuarios comerciales no compensa el aumento de consumo de los hogares durante la cuarentena y el resultado neto es ese 18% neto. El COVID-19 ha creado entonces una crisis económica y de salud mundial sin precedentes que ha impactado también al sector eléctrico de distintas maneras.
Las empresas eléctricas deben hacer frente a esos impactos directos e indirectos en sus actividades, incluyendo, por supuesto, la enfermedad y la cuarentena de su fuerza de trabajo, la reducción de la demanda y de los ingresos operativos y eventualmente la moratoria de pagos en algunos países con el aval del gobierno o de las propias empresas operadoras. Impactos incluyendo también la interrupción de la cadena de suministro o desafíos operativos y de mantenimiento de calidad y confiabilidad del servicio. Pero además impacta porque la pandemia reordena todas las prioridades en innovación y en nuevos negocios que las compañías ya venían adoptando o lanzando en los días previos a la crisis. Si bien el COVID-19 nos hace pensar primero en cómo mitigar los impactos inmediatos, queremos que esta sea una oportunidad de repensar cómo retornar de la crisis con empresas más sólidas, innovadoras y prestadoras de servicios. Porque la empresa eléctrica del futuro y la que tiene que surgir de la pandemia no solo se va a ajustar a estas nuevas circunstancias, sino que además tiene que estar a la vanguardia de la descarbonización, del desarrollo sostenible, de la digitalización, la generación a partir de fuentes renovables y la concepción del servicio como con un usuario activo. Y este es el impacto de la pandemia. Pero la verdad, yo creo que no debemos mentirnos. Mientras las empresas capean el temporal del COVID, una tormenta mayor se está formando y se ha venido formando desde hace tiempo, y es que con la nueva tecnología de digitalización, las nuevas y aceleradas capacidades de almacenamiento, las bajas brutales en los precios de las energías renovables y la caída reciente en los precios del petróleo, los consumidores rápidamente se están volviendo productores y la demanda para las empresas distribuidoras va a caer en el tiempo. Al mismo tiempo en que es necesario mantener las mismas líneas de distribución por razones de seguridad energética, facturando 2/3 partes o la mitad de lo que se facturaba, de lo que se factura en la actualidad. Eso es una revolución como no habíamos visto antes para reguladores, para empresas distribuidoras y para empresas petroleras. Es una revolución mucho más grande que esta crisis profunda y concentrada del COVID. Eso es una revolución de transformación del cual ninguna va a salir de la misma manera en que entró. Desde el BID hemos creado un grupo especializado en empresas públicas del sector eléctrico, con el objetivo de contribuir a que las empresas se fortalezcan operativamente, financieramente, en planificación estratégica, que maximicen el potencial de las nuevas tecnologías y que empiecen a desarrollar nuevas líneas de negocio en la transición energética. Y queremos ser parte de ese diálogo de transformación de las empresas donde creemos que el banco tiene muchos aportes para hacer. Mucho de ese trabajo de mirar hacia adelante lo hemos consolidado en una publicación, la publicación emblema del banco que se llama El Día, Development in the Americas, que por primera vez en este año 2020 tiene una mirada en la infraestructura y en los servicios asociados en la infraestructura. Esa publicación emblema va a ser publicada a finales de este mes de julio y los invito a leerlo porque creo que allí hay una visión del futuro y una visión de la transformación institucional, de tecnología y de regulación que nos va a impactar a todos. Pero en definitiva, y hecho ese marco, creo que lo interesante será hoy escuchar a estas empresas proveedoras de servicio. Y para ello los invito a que hagamos de este evento un diálogo enriquecedor entre empresas y con lecciones para todos los demás interesados en el tema, pero además para todas las demás habitantes de esta región. Así que muchas gracias, Augusto, de equipo, y vuelvo a ustedes. Many thanks, Agustín. Appreciate your open remarks. And next slide, please. We are now going to ask one of our colleagues, Michelle Halak. She's going to present to us a very short session setting the scene on some preliminary numbers and data, and then we move fast to the four utilities that we have invited. Let me turn over to Michelle. Thank you very much for your participation, Michelle. Muchas gracias, Augusto. Como ha dicho Augusto, vamos a hablar un poquito de algunos números que van mucho en la dirección de los escenarios que ha colocado Augustín. Próximo slide, por favor.
Entonces, la primera es la conjuntura macroeconómica, na verdad, estamos hablando que vamos a tener una crisis no solo en un país, pero en toda la región, en términos de disminución del Producto Interno Bruto. No entanto, no es una crisis que saibamos exactamente lo que va a pasar, hay una gran incertidumbre en relación a disminución, de lo que va a pasar en la economía. Próximo, por favor. Luis. Con esta disminución del PIB, tenemos también acompañado la disminución de la demanda eléctrica. La disminución de la demanda eléctrica es muy diferente de país a país. Tenemos países que llegan a 31%, como el caso de Perú, países con una disminución que llega a 20% en el caso de Bolivia y otros países. Lo que miramos ahí, ya hay una tendencia que esa disminución de la demanda disminúa, vamos a decir así. Próximo, Luis. La disminución de la demanda no es lo solo motivo de disminución de ingresos de las empresas eléctricas. Además de la disminución de la demanda, hay una disminución de ingresos asociado a ausencia de pago, ¿no? La gran mayoría de los países, 80% de los gobiernos, decidieron hacer algún tipo de medida que prohíba la interrupción del servicio por falta de pago. Ese tipo de intervención puede ser mayor o menor, puede ser simplemente la prohibición al corte de los servicios, hasta mecanismos donde hay una exoneración total del pago. Y esto varía de país a país. Hay medidas que son intermediarias, como aplazamiento de los pagos o reducción de tarifas. Pero el ingreso de las distribuidoras, entonces, se ve afectado, por un lado, por la disminución de la demanda, por un impacto en la economía y también por disminución de los pagos asociados a consumidores vulnerables. Próximo, Luis. La relación entre electricidad, energía y macroeconomía es muy importante, como todos sabemos. Hay diferentes interacciones. Una sería la disminución de la demanda de electricidad y los ingresos de las empresas. Entonces, un problema macroeconómico está asociado a disminución de la demanda eléctrica. Por otro lado, la demanda impacta la demanda de inversión. Estima-se ya que estima una disminución de 20% en las inversiones esperadas para 2020. Y por otro lado, la disminución de inversión también impacta la macroeconomía. Entonces, ahí hay una interacción fuerte del sector con la crisis macroeconómica. Por otro lado, esta interacción abre también oportunidades, ¿no? Visto que la inversión en energía impacta cuestiones macroeconómicas, ella debe ser pensada como también una oportunidad en la recuperación post-COVID. Entonces, mirar la cuestión de las inversiones potenciales y la recuperación potencial, incluyendo ahí las cuestiones específicas de la región y los requisitos de ajustes, ¿no? La mayor sostenibilidad económica, financiera y ambiental de las empresas en la región. Próximo, Luis. La transición, como ha sido comentada, ya viene incluyendo cosas que las empresas ya están haciendo, protocolos de seguridad, salud de higiene de los trabajadores, protocolos para lugares de atención a clientes, formalización y extensión de herramientas de teletrabajo, revisión del estado del sistema comercial y aceleración de la digitalización. Hay una publicación en el BID que nosotros los invitamos sobre el tema. Próxima, Luis. La fase 3, entonces, la fase 1 es donde estamos, ¿no? La crisis, la pandemia. La fase 2 es la vuelta al trabajo. Y la fase 3 sería asociada a la reactivación económica. Entonces, este potencial que abre la necesidad de recuperación macroeconómica. Hay algunos datos interesantes. Países en Europa, Canadá, Asia, ya tienen inversiones públicas bien definidas sobre cómo va a ser esa recuperación, pero todavía hay mucho espacio y muchos países discutiendo cómo va a ser. Esto va a impactar, na verdad, en los empleos. Si el efecto sobre el empleo de ese tipo de,
de recuperación, de recuperación puede impactar en más 9 millones de empleo. Y eso puede generar, la verdad, un efecto multiplicador dependiendo del país. Entre las diferentes áreas de potenciales de inversión, se estima un crecimiento de 40% en lo que se refiere a redes, asociada a digitalización, también eficiencia energética y electrificación. Próxima, Luis. Asociada a todo ese trabajo que estamos haciendo, de hacer un seguimiento de lo que se pasa y también de proponer soluciones, nosotros estamos trabajando en diferentes grupos de productos de conocimiento, desde variables que permiten una comparación entre las empresas y así una especie de benchmark, así cajas de herramientas que permitan también saber no solo dónde hay un problema o un desafío, pero entender cuál proceso que puede llevar a la mejora de esos desafíos, un análisis de nuevas tecnologías que están pasando en diferentes países, nuevos modelos de negocios y también un entrenamiento para algunas nuevas tecnologías. Entonces, son diferentes fuentes de conocimiento. Como ha comentado Agustín, el principal producto que vamos a sacar en ese sentido en el final de este mes es el GIA, Development in America, sobre infraestructuras de estructuras a servicios. Entonces, cómo mirar infraestructura que sale de una idea de infraestructura y va a servicios. Pero además de esto, las próximas publicaciones que van en esa dirección, una está asociada a los modelos de negocio. Entonces, ¿cuáles son las utilities of the future? ¿Cuáles son las alternativas de modelos de negocio para las empresas? Y la otra está asociada a la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, hacemos un análisis de dónde están los diferentes países de la región en relación a la análisis de la adopción de nuevas tecnologías como medidores inteligentes, coches eléctricos, etc. Entonces, esas son las próximas publicaciones que van a salir este mes y lo próximo. Y es un poco para dar una idea de cómo, la verdad, estamos trabajando para la retroalimentación entre conocimiento y operaciones para dar soporte a esta recuperación con todos los beneficios que puede traer para la región. Muchas gracias. Próxima, Luis. Many thanks, Michelle. I appreciate your comments setting the scene. And I think we all know, even before the pandemic, the energy sector was already dealing with some potential disruption trends, such as the distributed generation, growing customer requirements from moving from consumer to consumer, electromobility, and development of low carbon solutions. These trends continue to accelerate. On top of this, there is now the pandemic. COVID reminds us about the importance of introducing resiliency activities, accelerating the use of technology and digitalization. These are opportunities to utilities to not only modernize themselves, but also improve their efficiency and quality of service to the population. Main concepts of the utility of the future. I would like now to turn to the next section, which is the core part of this event. I will do some opening remarks and then we will follow the four presentations. Next one, please. We are very fortunate to have here today four leading public utilities in the Latin America and Caribbean region to share their experience on the impacts of COVID. We will start in Colombia, hearing the perspective of Empresas Públicas de Medellín, EPM, with the participation of the Vice President of Generation, Mr. Carlos Alberto Solano. We will then move to Costa Rica in Central America and hear from ICIS General Manager, Ms. Hazel Cepeda. Next, we'll move to the Caribbean part of South America with the public utility EBS from Suriname. It's a pleasure to have the acting chief operating officer, Mr. Chen, with us. Last but not least, we'll move to the south of Brazil with the public utility of the state of Santa Catarina, Celesc, and hear from the director of finance and investor relations, Ms. Anchit. I would like to remind all participants that you can post questions
in the Q&A section of the Zoom in the bottom of your screen, and we'll come back to that later on. With no further ado, next, I would like to invite Mr. Solano for his remarks from EPM. Next one. Buenos días. Muchas gracias al BID por esta invitación a participar en este panel y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Por favor, siguiente para ir siguiendo mi presentación. La idea es hablarle pues, de todas las adaptaciones y cambios necesarios que se han llegado por consecuencia de esta pandemia del COVID-19. Siguiente. En mi presentación pienso tocar cuatro puntos. Primero, darles un breve contexto de esta pandemia en Colombia. Segundo, compartirles cómo hemos cuidado a nuestra gente en la empresa. Tercero, cómo hemos ayudado a nuestros clientes. Y cuarto, cómo nos estamos adaptando para lo que sigue. Siguiente. Manera de contexto, les comento que Colombia es un país con una población de 50 millones de personas aproximadamente. El gobierno nacional definió medidas de aislamiento desde el pasado 20 de marzo. Desde marzo hasta finales del mes de mayo fue un aislamiento bastante fuerte, donde solamente estuvieron activos los servicios esenciales, salud, alimentos, servicios públicos, etcétera. Y desde esa fecha se ha venido gradualmente liberando la economía en lo que es temas de industria y comercio, más no los servicios que implican alto contacto humano como temas de restaurantes y demás. Hasta el momento, con corte al viernes de la semana pasada, en nuestro país van un poco más de 106 mil personas que se han infectado con COVID-19, de las cuales desafortunadamente han fallecido algo más de 3.600 personas, para una tasa de mortalidad del 3.4%, que vemos que está un poco por debajo de varios países del continente y otros países referentes. Hasta el momento también se han ya recuperado algo más de 44 mil personas. Estamos esperando que el pico de esta pandemia sea para finales del mes de julio, principios del mes de agosto. En cuanto a impacto en nuestra economía, se está estimando que el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto va a tener una reducción del orden del 5 al 8% en este año. Entidades como el Fondo Monetario Internacional predicen una disminución de nuestro PIB del orden del 7.8%. En términos de las demandas de los principales servicios públicos en nuestro país, energía tuvo un impacto inicial del 15% en la demanda, y vamos con un decrecimiento del 9%. El tema de gas natural inició con una reducción del 15% también, luego con una reducción del 8%. Agua potable sí ha tenido unas reducciones menores, empezó con una reducción del 7.5% y hoy por hoy tiene una reducción del alrededor del 5%. Siguiente. Pasando al siguiente punto, ¿cómo hemos cuidado a nuestra gente? Primero, permítanme darles un breve contexto. EPM es una empresa multiservicios, ofrecemos servicios de electricidad, gas natural y agua potable, y adicionalmente somos un grupo empresarial con presencia, además de Colombia, en Panamá, Guatemala, El Salvador, México y Chile. Somos aproximadamente 14.000 colaboradores, de los cuales 7.500 pertenecemos a EPM, la matriz, aquí en Colombia. ¿Qué hemos hecho con nuestra gente? Básicamente, todo el personal que desarrolla labores de oficina está trabajando en su casa desde marzo 17. Se le ha brindado servicio de asesoría en temas de salud mental, de salud física. La empresa desarrolló una aplicación en teléfono móvil para diariamente monitorear nuestro estado y toda aquella persona que lo requiere recibe apoyo de parte de la empresa. Pero obviamente el reto más grande ha sido con el personal que soporta la operación, por cuanto él sí tiene que laborar necesariamente en los sitios de trabajo, en donde hemos aplicado protocolos de bioseguridad bastante estrictos, en las personas que pueden ir todos los días a su residencia, pues básicamente son protocolos que incluyen toma de temperatura, uso de equipo de protección personal bastante importante, no solo pues tapabocas, gafas y demás, sino algunos otros elementos de acuerdo a las labores. Hemos tratado de facilitar que en el transporte utilizar al mínimo el transporte público y facilitar transporte por parte de la empresa para minimizar el contacto masivo. El reto más grande ha estado en aquellas centros de producción, por ejemplo, las plantas de generación donde las personas residen en campamentos, allí es un reto mayor. Allí lo que hemos hecho es un protocolo de tener unos turnos donde aislamos todo el grupo de trabajo durante el periodo de trabajo, luego van a descansar en sus casas y lo reemplaza otro grupo. Cada grupo tiene un aislamiento previo de 7 días antes de llegar al sitio de trabajo. Cuando está allí,
se siguen unos protocolos bastante estrictos, donde quizás el punto más destacable es trabajar bajo una metodología de burbujas, donde lo que buscamos es que si hay algún caso sospechoso, aislamos inmediatamente esa persona y todos quienes pertenecen a esa burbuja, que son con los quienes presumiblemente ha tenido contacto estrecho, para de esta manera buscar romper inmediatamente la cadena contagio. Hasta el momento en la empresa hemos tenido muy pocos casos de contagio, los han logrado controlar. Quizá nuestra dificultad más grande ha sido con el proyecto Ituango, que es una planta de generación que está en construcción, donde el contratista principal ha tenido varios contagios y hemos tenido que hacer unas intervenciones fuertes allí. Siguiente, por favor. Ya con relación a nuestros clientes, ¿qué hemos hecho? Primero, inmediatamente empezó el periodo de aislamiento, se reconectaron y reinstalaron los servicios a todos aquellos clientes que los tenían cortados o suspendidos por falta de pago. No se están cobrando intereses de mora durante este periodo, ni se están haciendo nuevas suspensiones ni cortes. También se suspendieron todos los cobros de créditos y financiaciones. Se le están dando facilidades de pago a todos nuestros clientes por las deudas que tenían antes de este periodo. Se congelaron las tarifas a partir de la facturación de abril hasta finales del mes anterior y se están financiando todas las recargas de aquellos servicios que ofrecemos con prepago o pago anticipado como energía y agua sin intereses. También hemos ofrecido un 10% de pago, un 10% de descuento por pago oportuno a los clientes de los estratos 1 y 2 que en nuestro país corresponden a los grupos poblacionales con menores ingresos durante los meses de abril, mayo y junio. Hemos diferido facturas en estos mismos meses a todos los clientes 36 meses con 0% de interés a los de los grupos poblacionales con ingresos más bajos y a 24 meses con una tasa igual al índice de precios al consumidor a otros clientes y para los clientes industriales y comerciales 0.7% mes vencido. También hemos ofrecido periodos de gracia sin cobro de intereses y hemos acompañado una campaña de nuestro gobierno nacional buscando que las personas den unos aportes voluntarios a través del pago de sus facturas de servicios o en nuestra página web. Siguiente. ¿Cómo nos estamos adaptando ya para lo que sigue? Primero, pues hemos hecho una gestión bastante fuerte de la cultura de nuestra gente, todos los colaboradores mentalizados a que este es un tema largo, que nos tenemos que preparar para mantener nuestra salud mental y física en estas condiciones para poder así responder con todos los retos que vienen de nuestra actividad empresarial. Y también, como les he dicho, la empresa ha desarrollado distintos programas para cuidar el bienestar de la gente, partiendo de la base que ese es el componente más importante de nuestra empresa y si nuestra gente no está bien, la empresa no lo va a estar para poder seguir ofreciendo oportunamente sus servicios. Se han priorizado los proyectos de inversión, aplazando aquellos proyectos que no eran definitivamente urgentes para suavizar un poco la curva de necesidades de capital de nuestra empresa. También se acompañó esto con medidas de austeridad en costo y gasto, buscando así ajustar nuestra planeación financiera, preparándonos para un periodo difícil en lo que resta de este año y el año 21, buscando que la empresa mantenga su salud financiera, pero sin renunciar a nuestros propósitos más importantes y nuestros principales retos, que diría, resaltaría dos, la terminación del proyecto Ituango, que es una planta de generación de 4.200 megavatios, 2.400 megavatios y la reciente adquisición de una empresa de distribución en nuestro país que atiende gran parte de la costa Caribe y que va a implicar un crecimiento importante para nuestra empresa. Igualmente hemos buscado incrementar el ritmo de nuestras iniciativas de digitalización en dos aspectos fundamentales. Uno, en lo que tiene que ver con atención a nuestros clientes y dos, en lo que tiene que ver con implementar planes que nos permitan optimizar nuestras operaciones, buscando utilizar inteligencia artificial y otra serie de elementos que nos permitan ser cada vez una empresa más eficiente. Y también hemos acelerado otros proyectos que permitan que la empresa sea más eficiente, preparándonos para un entorno económico difícil como el que estamos teniendo y prevemos que vamos a enfrentar en los próximos meses. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención.
Many thanks, Carlos. Appreciate this overview from EPM. And just to confirm with everyone, we are going to go across the four utilities, and there are a lot of topics here that we'll follow up in a Q&A with our division chief, Mr. Ariel Yepes. With no further ado, I would like to move from Colombia to Costa Rica in Central America. And next slide, please. Invite Ms. Hazel Cepeda, who is the general manager of ICE, to do some opening remarks from Costa Rica. Thank you very much. Gracias. Buenos días y un placer siempre compartir en estos foros. En el caso del ICE y el grupo ICE, quisiera hacer primero un contexto. Costa Rica es una población, tiene una población de cerca de 5 millones de habitantes. Y ciertamente estamos en este momento viviendo el proceso más alto de la curva. Todo esto ha sido un proceso de aprendizaje y de adaptación en tiempo inmediato, lo cual nos ha obligado, y creo que a muchas de las empresas, como bien se ha mencionado, a tener que tomar decisiones que anticipan muchos de nuestros planes estratégicos que estaban previstos para años siguientes. En el contexto, en la siguiente quisiera dar un contexto de lo que es el grupo ICE. El grupo ICE somos un conglomerado de empresas en donde tenemos en este momento el 80% en capacidad instalada y renovable en todo el territorio nacional y con una cobertura del 99.6% eléctrica. El grupo ICE está conformado por tres empresas fundamentalmente: el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que cubre prácticamente la mayor red de distribución eléctrica en la gran área metropolitana del país, y Radiográfica Costarricense, que es una empresa de telecomunicaciones. Dentro del ICE tenemos el negocio de electricidad, siguiente por favor, con el cual, aparte de las soluciones en electricidad que brindamos a nivel de todo el territorio nacional como grupo ICE, hemos venido incursionando y somos pioneros en apoyo con el gobierno en todo lo que es la instalación de movilidad eléctrica y fundamentalmente con la mayor red de recarga eléctrica en todo el territorio nacional. Siguiente, por favor. En otro segmento de nuestros negocios tenemos el negocio de telecomunicaciones para dar el contexto. Tenemos el 60% del mercado de telefonía móvil y el 90% cobertura de telefonía móvil a nivel nacional, lo cual nos ha permitido ser quizás una de las pocas empresas en América Latina que puede tener en convergencia la unión de estos dos negocios para brindar soluciones y sobre todo en el momento actual. Hemos visto cómo la balanza de nuestro negocio de electricidad, como bien ustedes lo han mencionado en mi colega anterior, ha tenido fuertes impactos. Efectivamente, en Costa Rica también, por supuesto, hemos tenido una caída en la demanda eléctrica, lo cual nos ha obligado a tener que dar soluciones y alternativas diferentes para toda la población. Por supuesto, también estamos enfrentando los cambios de la generación distribuida y otras iniciativas que vienen a reformular y acelerar mayormente los portafolios y las iniciativas que teníamos para enfrentar esto. Una situación particular de frente a la pandemia es que el marco regulatorio de Costa Rica es bastante rígido. Entonces, la capacidad de poder hacer ajustes expeditos inmediatos en materia tarifaria para nosotros es mucho más difícil, lo cual hace que el reto de poder generar soluciones accesibles y asequibles a la población en el marco de nuestros productos sea más complicado. De ahí, cómo hemos venido desarrollando y potencializando la convergencia del negocio de electricidad y telecomunicaciones para tratar a través de esta de generar las soluciones. Y por supuesto, mayormente en esta época de pandemia. Siguiente. El apoyo que el instituto y cómo hemos tenido que aprender, porque aquí hay que decir que no, ninguno estaba preparado para esto y esto no estaba escrito en los planes. Hemos tenido que darle un apoyo significativo al gobierno, al país, a los sectores, llámese industrial, comercial, residencial y en los dos negocios. Particularmente, hemos fortalecido todo lo que es nuestra red desde el punto de vista de mayor equipamiento, incrementar nuestros planes de mantenimiento para asegurar la continuidad del servicio, que por sí ya es una obligación de ley para el instituto. Y esto ha implicado pues, hacer una serie de procesos y movimientos logísticos mucho más intensos.
y por supuesto eso de la mano con una población que no solamente población laboral del instituto, que estoy segura todos hemos tenido que vivir este proceso. ¿Cómo mover a nuestras poblaciones también en medio de la pandemia? Para darles una idea, el instituto tiene 15.000 empleados. De estos 15.000 empleados tenemos 6.000 en teletrabajo, casi 7.000 personas en teletrabajo, y de estos 15.000 empleados tenemos 4.000 en trabajo de campo. Llámese en nuestras plantas generadoras, llámese en los servicios de mantenimiento y operación, averías, y hemos encontrado enormes dificultades que también han implicado enormes retos. El cómo lograr la accesibilidad de nuestros funcionarios en los dos negocios, en telecomunicaciones y en electricidad, a la prestación de los servicios en sitio donde existen altos focos de riesgo. Y de ahí es donde hemos tenido que intensificar las acciones y fortalecer nuestras inversiones en precisamente instrumentos como los medidores eléctricos, en la telecomunicación remota para medir el comportamiento y la reparación y la avería remotamente en todos nuestros servicios. Y pues eso de la mano con una combinación también con muchas medidas de seguridad que hemos tenido que establecer en nuestros equipos y que también la misma población nos demanda. Adelante. El teletrabajo. En el caso del instituto, dichosamente nosotros veníamos con una política de teletrabajo que ya veníamos implementando desde hace unos 3 años atrás. Esto definitivamente ha implicado no solamente el decir, vamos a poner a la gente en la casa, a trabajar en la casa. No, no es una decisión tan sencilla. Tenemos personal de riesgo, tenemos personal que podía ser teletrabajable, personal que no era teletrabajable. ¿Qué hacemos con el personal que no es teletrabajable? Uno de los grandes problemas que hemos encontrado y que también lo han tenido las instituciones públicas del gobierno de Costa Rica es que aquel personal que no ha sido teletrabajable se le ha tenido que dar vacaciones, pero nadie estaba preparado para que la pandemia iba a durar 3-4 meses y muchos de estos han agotado sus vacaciones. Entonces entramos en un marco de una situación laboral en el marco de la legalidad que hay que resolver. ¿Hasta qué punto le puedes dar a una persona vacaciones en rojo, que es lo que se llama? ¿Y en qué momento esa persona empieza a ser un funcionario que posiblemente ya no es funcional para las operaciones del instituto, ¿verdad? Pero también, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a incrementar la tasa de desempleo? En este momento que la economía y el país están necesitando precisamente más bien una reactivación de la economía. Entonces, ¿cómo situaciones de negocio nos llevan a situaciones administrativas y esas situaciones administrativas nos llevan a situaciones país? ¿Y cómo tenemos que tener un control y una medición de todos esos elementos? Porque el propósito de nuestras instituciones, por supuesto, es asegurar el servicio y la prestación de los servicios eléctricos por ley y de telecomunicaciones con la preponderancia que se tiene, pero también contribuyendo al desarrollo del país y todo eso con equilibrio financiero. Entonces, el reto que tenemos de frente es sumamente complejo. Y aquí lo que hemos venido haciendo es un apoyo importantísimo. Hemos establecido a nuestro personal las facilidades para poder prestar el servicio, pero también lo hemos hecho a nivel del Estado. Hemos aumentado la capacidad de velocidad en las telecomunicaciones de manera gratuita a 50 megas en todo el territorio nacional, principalmente para el sector público y muy enfocado para el sector educación y el sector salud. En este momento, el 100% de la educación en Costa Rica se está llevando vía residencial. Las escuelas están cerradas y el ICE ha sido un soporte y un pilar fundamental en el proceso de adaptación y de adecuación de toda la población para llevar la educación a los niveles que, como muchos de nuestros países, se está llevando. Pero eso no solamente ha sido aumentar la necesidad de aumentar en la capacidad de telecomunicación, sino también la facilidad de brindar dispositivos en ciertas instituciones para que, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública pueda llevar instrumentos y herramientas accesibles a poblaciones en menores condiciones para poder brindar el servicio de educación. No es solamente brindar la comunicación en telecomunicaciones y asegurar el servicio eléctrico para que se permita dar la continuidad a la educación. No, es también brindar el equipo y las herramientas para que ésta se pueda dar. Por supuesto, no se puede dar a toda la población, pero sí a los principales focos de desarrollo. Y en eso hemos venido trabajando. Siguiente.
A nivel también de telecomunicaciones y electricidad, y siempre buscando la convergencia de negocios, hemos reforzado muchísimo lo que ha sido el sector de salud pública. Dichosamente, el impacto del COVID durante las primeras semanas se mantuvo en una curva, en una línea muy plana, pero como muchas otras poblaciones, estamos en la segunda ronda y en este momento tenemos un pico que ya nos ha llevado a más de 4.000 infecciones y con cerca de 22.000 muertes, lamentablemente, en el país. En todo este proceso, el Instituto ha sido pilar fundamental para las autoridades de salud en el país. Primero, en la construcción y en la parte de telecomunicaciones y electricidad de uno de los centros más importantes para la atención del COVID en Costa Rica, lo cual se hizo en un tiempo récord, que permitió que el país estuviera preparado y sobradamente solvente en esta primera etapa para poder atender los impactos. Fue un trabajo que hicimos prácticamente en 2 semanas y con un personal muy, muy reducido y con una altísima coordinación. Siguiente. Otro de los grandes esfuerzos que hemos hecho es que hemos establecido la mensajería corporativa a nivel país a través de los servicios que brindamos con instituciones como Correos de Costa Rica, entre otras, para brindar las soluciones y la facilidad que el gobierno y el país necesitan para realizar sus operaciones. Aquí hemos hecho un extraordinario trabajo en coordinación con muchas de las instituciones que ustedes pueden ver acá, algunas de primer corte a nivel de educativo, otras, por supuesto, a nivel de gobierno. Fundamentalmente el MISIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha sido fundamental en el desarrollo de todas las soluciones que hemos dado. Dentro de esas hemos facilitado los mecanismos para brindar los servicios a través de las diferentes páginas web de los institutos, mandando mensajes de advertencia, comunicados del gobierno, mecanismos para que la población en general esté informada. Y por supuesto, que puedan accesar a los diferentes servicios que tanto el gobierno y las instituciones y el propio ICE brinda y facilita. En el tema de agua y saneamiento, hemos tenido una coordinación extraordinaria con el Instituto Costarricense de Productos y Alcantarillados, también brindándoles apoyo en algunas de las necesidades que ellos han manifestado. Y por supuesto, a nivel de trabajo, hemos apoyado fuertemente en los diferentes planes que el gobierno ha generado tendientes a facilitar ayuda económica para aquellas poblaciones más desafortunadas que se han visto lamentablemente afectadas en su empleo, ya sea a nivel de desempleo o reducción de jornada. Y para esto el Instituto ha brindado la plataforma tecnológica para poder brindar los mecanismos y la comunicación. Siguiente. Nuevamente aquí un poco todo el apoyo virtual que les mencionaba anteriormente. Hemos prácticamente a través de la red de telecomunicaciones del instituto y fortaleciendo el servicio eléctrico asegurado la prestación del servicio. En este momento hemos visto cómo el nivel de generación eléctrica, por supuesto a nivel industrial y comercial, definitivamente ha bajado al estar prácticamente cerrado todo el desarrollo de la actividad comercial en el país. Sin embargo, cómo ha incrementado el servicio de telecomunicaciones eléctrico a nivel residencial. Hemos tenido que entrar en procesos como muchos de los países y cuáles soluciones hemos dado para solventar la situación del empleo y la prestación del servicio. El instituto, al igual que en empresas públicas de Medellín, hemos tenido que recurrir a procesos de financiamiento, de moratorias, tanto para clientes con consumo de más de 2.000 kilowatts hora como aquellos clientes menores de 2.000 kilowatts hora. Y, por supuesto, hemos tenido que venir administrando los procesos de suspensión, tratando de suavizarlos en algunas zonas del país para no incrementar la afectación. En esto el instituto ha aplicado también procesos de moratoria en los sistemas de telecomunicaciones de tal forma que la gente no había interrumpido el servicio de telecomunicaciones para poder accesar a los diferentes medios virtuales y por supuesto en materia de salud y educación siendo estos los más importantes. Siguiente. Y finalmente el mencionar que efectivamente, pues como les dije, tenemos una población de cerca de 15.000 trabajadores en teletrabajo, pero eso nos ha enseñado y nos ha permitido visualizar cuál es la necesidad del país y hemos sido un pilar y un apoyo importante a la población para fortalecer y generar mejores prácticas en la implementación de estos mecanismos. El instituto
Quisiera cerrar pues mencionando que al igual que muchos países estamos en un proceso de adaptación continua. Como les dije, en este momento estamos llevando a cabo o superando la segunda ola de la pandemia y por supuesto eso trae nuevas situaciones y nuevos retos que afrontar. Ciertamente la incertidumbre del país es importante, la población es importante, ha manifestado una sensación de inseguridad importante y pues bueno, en ese sentido estamos obligados y seguiremos tomando las decisiones correspondientes para poder apoyar a la reactivación económica de la economía y por supuesto con los servicios tan fundamentales que brinda el Grupo ICE. Gracias. Many thanks, Hazel. Really appreciate all your comments and a lot of interesting themes that you mentioned. And we will follow up that in the Q&A session. We would like now to move from Central America to Suriname, where we will hear from Mr. Chen, the CEO of EBS, that is the Public Utility of Suriname. Thank you very much for joining, Mr. Chen. The word is with you. Mr. Chen, just checking you can hear us and you can also speak. Arun, can you hear us? Yes, Augusto, I hear you. Mr. Chan is connected, but we don't hear him. One moment, please. Okay, yeah, we'll wait 1 second. One moment, Augusto. Our excuses. Thank you very much, Arun. One option will be, I would propose to do the following, as we sort out this technical issue, I would propose to move straight to Brazil to hear from Claudine from Celesc, and then we can come back to EBS. So Luis Carlos, can you move a few slides down to Celesc? And Celesc is the public utility of the state of Santa Catarina. And we are very pleased to have here Claudine Anchit, who is the VP and the Director of Investor Relations in Celesc. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou fazer uma breve introdução do que é a Celesc, né, e a nossa participação no setor elétrico brasileiro e assim como também falar um pouco sobre o apoio que o BID tem nos dado, principalmente durante o período da pandemia. Por favor, próximo slide. Bom, então a Celesc é uma empresa de distribuição de energia, diferentemente de outras companhias que são verticalizadas aqui no Brasil que possuem geração, transmissão e distribuição. A Celesc, ela é um grupo que tem os três segmentos, porém, boa parte do nosso negócio realmente se concentra na distribuição. O apoio do BID para a Celesc e o trabalho todo que a gente tem feito é na empresa de distribuição, então nós vamos nos limitar a falar da distribuição, apesar de que temos uma participação pequena no segmento de transmissão e geração. Então, nós atuamos na distribuição no estado de Santa Catarina,
para os participantes que não conhecem a geografia brasileira, o estado de Santa Catarina fica na região sul do Brasil. Então, uma área territorial de 95 mil quilômetros quadrados, né? Então, representa mais ou menos 1% em extensão, 1% do território brasileiro e 20% em extensão do Brasil. E possuímos 6 macro-regiões e atendemos 295 municípios. Uma população estimada de 7 milhões de habitantes, que é aproximadamente 3% da população brasileira. Nós temos um índice de desenvolvimento humano bastante alto, o terceiro maior do país, e um rendimento domiciliar sendo o quinto maior do país. Então, é um estado que, dentre as grandes diferenças que temos em distribuição de renda e educação no Brasil, é um estado que se destaca por alto índice de desenvolvimento humano, sempre está entre os primeiros estados em atividade econômica. Por favor, próximo slide. Para vocês terem uma ideia em termos de área, hoje a área de concessão da Celesc na distribuição, ela é considerada, né, a sexta maior em receita de fator, em receita de fornecimento de energia no país, a sétima maior em consumo de energia e a décima em número de unidades consumidoras de energia, né? Nós atendemos 92% do estado, que é essa área em laranja. As áreas que estão em bege são pequenas áreas atendidas por cooperativas de eletrificação rural, primordialmente áreas rurais, né? Nossa concessão é até julho de 45 e a Celesc tem um faturamento de 12 bilhões de reais ao ano. E esse foi o nosso faturamento em 2019. Então, para vocês terem uma ideia da nossa participação em termos de consumo, né? O consumo brasileiro aqui nesse gráfico em pizza mostra que nós representamos 5% do consumo brasileiro. Por favor, próximo slide. Falar um pouco do nosso programa de investimento em infraestrutura, que é financiado pelo BID, e como nós atuamos durante o período da Covid, né, esse período todo de pandemia até o momento. Assim como a maioria das empresas aqui, nós começamos o período de isolamento social em março. Até o momento, todas as áreas administrativas da empresa trabalham em home office, só que nós somos uma empresa de atuação em campo. Então, nossas equipes de atendimento emergência, novas ligações estão em campo e temos um programa bastante ousado de investimentos, que é um programa financiado pelo BID. Para vocês terem uma ideia, o nosso programa, que foi o nosso contrato com o BID, que foi assinado em outubro de 2018, ele prevê uma ampliação e modernização da nossa rede de distribuição para demanda projetada até 2023. Né? Uma redução de subestações com carga, redução de consumo, né? Em percentual de subestações com carga superior a 90% e uma ampliação do número de usuários, o que no final leva a uma melhoria da qualidade do serviço. Nossos investimentos totais com o BID estão avaliados, né, em 377 milhões de dólares, dos quais 276 milhões financiados pelo BID e aproximadamente 100 milhões pela Celesc. Por que é importante falar desse programa? Porque o BID ele é o principal vetor de investimentos da Celesc para os próximos anos até 2023. Tendo algumas componentes que são importantes, né? A componente 1, que é a ampliação do sistema de alta tensão, que é 38% do nosso investimento, e a componente 2, que é a melhoria na distribuição da média e baixa tensão, que é 53% do total, além de alguns outros componentes institucionais. Então, no momento que houve a pandemia, automaticamente nós tivemos que sentar com o BID e avaliar como seria esse programa de investimentos face
a pandemia, não só pela dificuldade de realização de obras em campo, para evitar que os nossos funcionários e empreiteiras que fossem prestar serviços à Celesc tivessem exposição à contaminação, como a própria medida de austeridade econômica e financeira que todos nós tivemos que enfrentar nesse período, né? Ao mesmo tempo, houve um aumento da inadimplência no setor, né? E uma redução de mercado. Então, foram dois efeitos principais que a gente enfrentou aqui em termos de impactos econômico-financeiros na Celesc, né? Uma queda no mercado em si, uma vez que muitas indústrias pararam, comércio e serviços estavam fechados com isolamento, shoppings, comércio em geral ficaram fechados no estado por aproximadamente um mês, como também a própria inadimplência daqueles setores que foram mais afetados, né? Com isso, nós entendíamos que o nosso programa também do BID, de certa forma, teria que ser de alguma forma adequada a essa situação. Então, acho importante falar aqui do posicionamento do BID e nos apoiar nesse ajuste. Quais foram as principais medidas que nós tomamos dentro do nosso programa do BID, né? Uma transferência de recursos de uma componente à outra, né? Entendemos que a componente 1, que é a alta tensão, no momento que você tem redução de mercado, ela automaticamente já há um alívio na nossa carga, então que nós poderíamos postergar para ano que vem esses recursos, enquanto fez-se necessário um aumento de investimentos na média e baixa tensão para atuar no dia a dia da empresa, né? Então, o BID automaticamente entendeu essa nossa necessidade, quer dizer, um alargamento do nosso programa de investimentos mais pesado para ano que vem, uma transferência de parte desses recursos para o dia a dia dos investimentos de médio e baixa tensão, que é essencialmente atendimento ao consumidor, né, direto, né, ao consumidor final. Então, houve essa transferência de recursos, além, claro, com uma segunda medida, que foi o fortalecimento do nosso caixa. Aqui no Brasil, as distribuidoras, elas são responsáveis por toda a arrecadação financeira do setor como um todo, é um repasse para transmissão e para geração, e com a inadimplência na distribuição, obviamente, se nada fosse feito no nível do caixa da distribuição, isso afetaria o setor como um todo, haveria uma inadimplência na transmissão e uma inadimplência na geração. Então, houve dois movimentos na empresa, do ponto de vista financeiro, que foram essenciais para a gente enfrentar a pandemia. Um foi um movimento setorial das empresas como um todo, com o apoio do governo federal e da agência de regulação aqui brasileira chamada ANEEL, no sentido de criar uma conta financeira para que nós pudéssemos enfrentar a questão da inadimplência e da falta de liquidez neste momento, né? E uma segunda frente foi da própria empresa acionar os seus credores, né? No caso, o BID, e ver como que o BID poderia nos apoiar no sentido de fortalecer o nosso caixa. Qual foi a adaptação que nós fizemos no nosso programa? Hoje, o nosso programa prevê que 80% dos investimentos sejam financiados pelo BID e 20% sejam recursos próprios da própria Celesc. O que houve foi um remanejamento desse percentual. No ano de 2020, o BID vai ser responsável por 100% do financiamento dos empreendimentos e nós aumentaremos o nosso percentual de recursos próprios, de caixa próprio nos próximos anos. Então, esse foi um apoio fundamental do BID que nos propiciou um alívio no nosso caixa e, portanto, para poder enfrentar possíveis inadimplências, né?
algumas ações administrativas que a Celesc realizou, e aí eu falo tanto administrativa no sentido de gestão, como também de atendimento à população, né? Houve uma suspensão do atendimento presencial em nossas lojas de atendimento ao consumidor final desde do dia de 18 de março desse ano. As lojas ainda não foram reabertas. Estamos aguardando que realmente a curva de contaminação se reduza para que haja esse atendimento presencial. Obviamente, com isso, nós fortalecemos os nossos canais de atendimento, de call center, aplicativo e site. Houve uma aceleração do nosso programa de transformação digital. Nós transferimos alguns recursos de investimentos que tínhamos em áreas administrativas até e físicas, e entendemos que isso vai trazer uma aceleração dessa transformação digital da empresa. Então, estamos desenvolvendo novas funcionalidades no nosso aplicativo para celulares, novas funcionalidades no site da empresa, e incrementando o atendimento virtual, né? Um outro item, né, obviamente, disponibilização de álcool gel e máscaras nos pontos de atendimento a clientes quando nós reabrirmos as lojas, que ainda não foram reabertas. Há um planejamento de reabertura em agosto, dependendo de como está avançando a pandemia. Existe um comitê de crise de saúde interna que foi formado com foco tanto no cliente quanto no colaborador da Celesc. Então, esse grupo avalia de 15 em 15 dias a evolução do contágio para avaliar se abrimos ou não abrimos as lojas. Todos os empregados que voltaram do exterior no isolamento social de 7 dias, houve uma suspensão de viagens interestaduais e internacionais a trabalho. As interestaduais só estão permitidas para as equipes técnicas, que têm que ter algum tipo de inspeção de equipamentos, algo nessa linha. Como eu já falei, o trabalho remoto total na área administrativa. Tivemos que adaptar do dia para a noite a empresa para que um grupo de mais de 1.000 funcionários pudessem trabalhar em casa. Então, desde acessos a VPN, passando por melhorias na comunicação das nossas redes. E, obviamente, o afastamento de empregados para aqueles que apresentaram sintomas. Esses empregados na nossa área de saúde e segurança são acompanhados os casos. Nós informamos também a agência regulatória que está formando estatística em relação aos efeitos da pandemia no setor, né? E orientação também para que as empresas contratadas e subcontratadas sejam notificadas pelas mesmas medidas de saúde e segurança que nós atuamos. Tá? Próximo slide. Falar um pouco das ações financeiras, né? Então, acho que o administrativo ele está muito em linha com o que as outras empresas aqui que estão nesse painel atuaram. Um outro ponto que eu esqueci de comentar no administrativo é que nós, como temos um atendimento presencial que agora está suspenso, instalamos em todas as lojas de atendimento da Celesc ao consumidor painéis de acrílico para que haja também um afastamento, né, do consumidor em relação ao atendente. No que diz respeito às ações financeiras, né, como eu falei, o grande impacto houve na inadimplência. Felizmente, a Santa Catarina, por ser um estado bastante diversificado economicamente, como eu comentei, com alto índice de desenvolvimento humano, está sempre entre os estados que mais crescem no Brasil, o efeito foi menor, em termos também porque o estado não tem uma população de baixa renda tão alta como outros estados brasileiros. O governo federal,
por meio de decreto, suspendeu o corte de energia, como eu vi aqui algumas empresas citando, mas somente para o baixa renda. E o baixa renda na Celesc corresponde a 4 milhões de reais por mês. Então, isso no ano é perto de um faturamento de 12 bilhões de reais, 4 milhões ao mês não é um valor considerável. De qualquer forma, o governo federal, para esses casos, existe um repasse, uma compensação financeira. Mesmo assim, mesmo que não houvesse a compensação, é um valor pequeno frente a outras distribuidoras do país. Como medidas de austeridade econômica e financeira, nós postergamos a distribuição de dividendos dos acionistas e juros sobre capital próprio de março para o final do ano. Houve um contingenciamento de 42% do CAPEX e 26% de mão de obra, serviços e outros do que a gente havia no nosso orçamento, no nosso budget de março até dezembro, excluindo daqui desse número os investimentos do BID, por isso, mais uma vez, o BID foi fundamental nesse equacionamento. Nós contingenciamos aqueles investimentos que não são financiados pelo BID e concentramos nossos investimentos no programa BID. Houve um reforço do nosso caixa em março também, fizemos uma captação de recursos que foi concluída em maio, fizemos uma captação de 489 milhões de reais estritamente para reforço do caixa em enfrentamento do Covid, basicamente capital de giro. Então, a nossa ação foi reforçar investimentos na rede com recursos BID e restringir investimento com recursos próprios, reforçando o capital de giro por meio de uma chamada pública que foi basicamente uma emissão de uma nota promissória. Todos os benefícios que o governo federal, por meio de portarias, medidas provisórias e decretos, nós aderimos, foi o diferimento do Imposto de Seguridade Nacional, diferimento do Fundo de Garantia e todas as contribuições previdenciárias e sociais que o governo nos autorizou a postergar para o ano que vem, e compensação de alguns tributos que também nós tivemos alguns créditos que conseguimos utilizar. Houve também uma ação junto a fornecedores da Celesc, desde alteração de calendário de pagamentos, limitamos e postergamos participação nos lucros dos diretores e dos empregados do pagamento de abril para julho, justamente para enfrentar o pico da pandemia que foi em abril. E uma outra ação que foi bastante importante, a limitação de parcelamento de clientes. Com o aumento da inadimplência, obviamente que houve um pedido de parcelamentos dos clientes finais, tanto dos clientes industriais e comerciais de grande porte, quanto também de pessoa física, né, de pequenos consumidores. Então, fizemos uma medida de limitação desses parcelamentos em 6 vezes, com uma entrada de 33%, 1/3 da dívida, para que isso não se tornasse uma bola de neve e uma situação insustentável da companhia. Agora, recentemente, com uma medida de apoio do governo federal, dentro dessa medida e dessa disponibilização de recursos do governo federal, uma parcela desses recursos também é para financiar esses clientes que pedem financiamento. Além disso, uma aprovação de um programa de demissão incentivada emergencial para redução da folha de pagamentos. Nós temos um contingente bastante grande de funcionários, temos 3.300 colaboradores, e existe uma parcela em torno de 200 a 300 funcionários que tem idade superior a 65 anos e com um período de trabalho na Celesc de mais de 33 anos. Então, para esse público, nós construímos um programa de demissão incentivada, onde a Celesc apoia a saída desses empregados mediante uma indenização.
Com isso, nós trocamos funcionários já antigos, uma longa história da empresa, um incentivo à aposentadoria, com uma entrada de funcionários mais jovens, com salários menores e, portanto, mais um alívio na situação econômico-financeira da empresa. Então, essas são algumas das principais medidas que nós tomamos, né? Então, vocês podem ver que tem uma vertente de saúde e segurança do trabalho, atuando tanto com os empregados, principalmente que estão em campo, com disponibilização de máscaras, orientações semanais da área de saúde para a prevenção da contaminação desses funcionários, e medidas administrativas que, em última análise, inclusive, afeta a nossa estratégia de aceleração de transformação digital, e uma segunda vertente que são essas ações financeiras e econômicas. Ainda há muito espaço para a gente avançar. Nós, ano passado, havíamos contratado a Roland Berger para um redesenho do nosso plano diretor para os próximos 5 anos. Esse desenho tinha acabado de ficar pronto quando começou a pandemia, e o que nós decidimos foi readequar o nosso contrato com a Roland Berger, chamando-os a fazer uma revisão da nossa estratégia pós-pandemia. Então, o que está sendo feito no momento, a Roland Berger voltou à Celesc, e uma parte desse trabalho contratado foi rever todo aquele posicionamento estratégico frente a uma possível recessão mundial, frente a mudanças que a gente vê acontecendo já agora no setor elétrico em termos de estratégia. Uma coisa que continua sendo fundamental, porém que deve ser acelerada, é a transformação digital da empresa. No que diz respeito ao cliente, a aceleração de desenvolvimento de serviços em aplicativos, internet, e no que diz e redução da exposição em lojas. Então, a gente entende que no futuro vamos ter cada vez menos lojas de atendimento. Além disso, um incremento na transformação digital na própria rede, com a instalação de medidores inteligentes, cidades inteligentes, onde a gente possa fazer a operação cada vez mais remota, né? E menos exposição pessoal. Então, acho que esse é um output positivo dessa pandemia, que foi essa aceleração da transformação digital da companhia. Um outro aspecto que a Roland Berger também está nos auxiliando é rever o nosso posicionamento estratégico. Então, como eu já falei, além da aceleração digital, da transformação digital, alguns setores que nós entendíamos que poderiam ter oportunidades de investimento podem ser revistos, como, por exemplo, na geração. Deve ter uma redução de consumo, de demanda de energia e, portanto, oportunidades de investimento futuro em geração de energia nós entendemos como menos atrativas, né? Então, acho que esse trabalho agora que nós estamos fazendo do plano diretor e do plano de negócios da companhia vai ser essencial para nos posicionarmos pós-Covid, né? Bom, acho que esses são os aspectos principais aqui de como estamos atuando. Acho que o enfrentamento ainda não acabou, né? A gente agora está num momento de muita negociação com o governo sobre esse auxílio financeiro, além da nossa captação de 489 milhões com esse auxílio do governo por meio do empréstimo via Banco Nacional de Desenvolvimento e um pool de bancos privados. A Celesc deve ter acesso a aproximadamente 580 milhões de reais para esse reforço do caixa, sobretudo auxiliar no parcelamento de clientes em dificuldade e evitar a inadimplência em cadeia no setor. Ainda há muita discussão sobre como esse auxílio vai ser retornado aos bancos, se o consumidor final é que vai arcar
com os custos financeiros dessa transação ou se parte desses custos vai ser compartilhado entre a geração, transmissão e distribuição. Ainda não está definido, isso é um dos pontos a ser negociado com o governo. É, acho que foi um esforço bastante, foi um desafio muito grande. Em 3 meses, o governo e todas as distribuidoras do setor elétrico conseguirem chegar num acordo de como deveria ser esse apoio governamental, que vai chegar na casa dos 16 bilhões de reais para todo o setor elétrico. Então, acho que esse é o ponto. Próximo passo, o próximo desafio, então, realmente estabelecer as condições financeiras desse apoio. Como será dividido esse custo entre consumidor e empresas e ato contínuo tratamento econômico nas demonstrações financeiras das empresas de distribuição para que não haja um colapso em termos de atendimento a covenants financeiros, atendimento à população. Com relação às ações de saúde e segurança, o nosso comitê de crise instaurado de 15 em 15 dias, rever o posicionamento. Acredito que a partir de agosto haja uma possibilidade de retorno ao atendimento presencial parcial. Na área administrativa, outra ação que já podemos falar como pós-Covid é o início da criação de uma política de home office permanente na empresa. É aquilo que entendíamos como temporário, já estamos desenvolvendo uma política que já está um pouco em linha com uma série de empresas aqui no Brasil, começando pelo setor bancário, mercado financeiro, a própria Petrobras já está anunciando uma política de um sistema mais rotativo de funcionários. Fizemos uma pesquisa com todos os nossos colaboradores e também com os cargos de chefia e gerência e percebemos que houve um aumento na produtividade interna na empresa, assim como um desejo de boa parte desses gestores de eventualmente permanecerem em home office. Então, por isso a criação dessa política permanente, obviamente não vai ser 100% do tempo, mas algo como 2 vezes por semana, alguns gestores, algumas áreas que podem realizar trabalho virtual, poderem estar desempenhando suas atividades em casa. Isso tem um efeito enorme sobre a cultura da empresa, desde custos administrativos de manutenção de prédios e mesas e computadores, passando pela própria cultura de trabalho, né? Que a gente percebeu que é possível, sim, trabalhar virtualmente e atender a população. Então, thank you very much. I think we are a little bit pressed on time. Okay. And I would like to, if you have a kind of a final remarks, I wanted to give a chance for our colleague from EBS from Suriname as well. Ok, muito obrigada. Acho que essas linhas gerais eram os pontos que eu queria abordar. Muito obrigada. It's clear there are a lot of things happening there and really great insights. Mr. Chen, appreciate if you can go to your material, focusing on the last 2 slides. That is basically the key themes from EBS impact on the COVID. Thank you very much, Mr. Chen. Okay, good afternoon. I would thank IDB for inviting us to be presenting our situation in Suriname and also what the COVID has done to our country. But before I go to the last slide, the 2 last slides, I want to go to the national COVID measurement from the government. I think if you go through the slides, Can you go to the next slide, please? Yes, next one. Skip, next. Yes, this one. Okay, this is important to know because
the measurement or let's say the impact on our country from COVID, you can see here is dated from March the 13th. We had the first registration of a patient, and then of course we have strengthened the rules by staying home. The airspace was locked down for passengers. Also closure of public places like school, sports centers, restaurants, bars, casinos, etc. In April, we have relaxed the measures from the COVID, but there was a curfew. In May, activity began to start, but still the curfew was there. And we had a lecture on 25th of May. Then we have the COVID infected people. We had a higher rate now. So June, we have a full lockdown for 2 weeks. And now July, we rethink and we're already restarting the business to new normal activities, we call that. But still have the partial lockdown. Next slide, please. Next slide, please. Yes. If we take the measurement from the government, then you can see our consumption of energy and the peak in megawatt. The green one is the peak of 2019. The blue one is what we have forecasted. Normally we have a 7% of growth in the peak. The red one is what is actually registered. From the month March, you see it decline in April. April started up again through the relaxing of the measures. And then in June, you have the lockdown. So you see it is an incline in the peak demand. Next slide, please. This is also, you can see this also in the energy consumption. That is the average energy consumption. It's have the same trend as the peak. So this is explainable through the activities of the measures from the government. So what has it done to EBS? That's what we are discussing today. So EBS has to also to adapt to the operation. Of course, we have to apply to the rules of the government. First of all, we had to stay home and safe, they say. The social distance was in place. The operation has to adapt to that. So we work with a rolling scheduling of line crews, for example. The administration are more at home, working 50% at home. We have also, for the operation, meeting as virtual meetings. We have also some redesign of our office to accommodate the workers. But if you look at the operation, the technical operation side, where we are supposed to connect customers, build new lines, that part of the activities was on hold. Due to the fact of spreading, we are afraid of getting the people, the skilled people infected. So we have to have a rolling schedule. We have also took into places some PPAs. For example, the face mask was necessary, is recommended. And also when you enter the premises, we will take some temperature scan. So that's all the measurement that EBS has put in place. Look at this, the figure, the curves, the trending of the graphs. Is at this moment premature to say it is getting lower or lower, because at this moment, July, we are reopening the businesses. We can see the activities again on the street. The restaurants, the sport clubs are open again. So we are expecting a peak again in July, but it will not be as that high as what we have forecasted.
What will that impact for us? What's the impact? Of course, less energy consumption means less income, less revenue. On the other hand, our operation, Saidi and Saifi, are getting better because there are less activity on street. There are less energy consumed by the customer, so the lines are not overheated, or not over overheated. So this, there are less outages due to this pandemic. But like I said before, it's still premature to say about that. At this moment, we have seen the growth again. We've seen the growth of the activity also. So it may be that we are getting back to the blue one. So I think with this stated, I thank you for the presentation. Many thanks, Mr. Chen. It's really nice to see the numbers and the impact on real life in Suriname. We are conscious about the time, but we wanted to give opportunity to our division chief, Ariel Yepes. Please, Ariel. Gracias, Augusto. Bueno, y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Definitivamente que lo que nos comentaron, tanto Don Carlos como Hazel, Claudine y ahora Mr. Chan, es muy interesante y nos da una muy clara idea de lo que está pasando en las empresas eléctricas en toda la región, con diferente tipo de usuarios, en ambientes también diferentes y desafiantes como consecuencia del COVID, pero lo que es evidente es que el entorno que están enfrentando cada una de ellas es muy similar. Lo que se deriva de las presentaciones que han hecho todas, insisto, muy ilustrativas, son que los desafíos han sido grandes para enfrentar la caída en la demanda, que es un común denominador en todas las empresas, pero sobre todo también para garantizar a través del tiempo un suministro continuo y que ese suministro siga siendo con la calidad que están requiriendo sus usuarios, a pesar, por supuesto, de que tuvieron que incorporarse algunos usuarios que tenían pagos pendientes y que también ha tenido algunas implicaciones en la situación financiera de las empresas. Lo que quiero destacar como un punto que me pareció plantearon los speakers y que me parece muy oportuno en términos de la situación que actualmente se enfrenta en toda la región y que no es algo que sea solo del sector eléctrico, es el hecho de que el COVID-19 ha impuesto una oportunidad para todas las empresas de la región. Y esto, casi que parafraseando a los speakers, lo identifico en dos grandes conceptos. El concepto vinculado a la digitalización asociada a la atención a los clientes, cómo es que esta mayor digitalización ha dado espacio para que se les pueda atender de manera más efectiva y sin provocar un mayor riesgo de contagio entre todos ellos, pero también que por el lado de los usuarios en la gestión operativa del día a día de las empresas, esa movilización hacia una adopción de medidas de digitalización mucho más inmediata ha abierto la posibilidad de que el sector eléctrico haya cumplido, y esta es una percepción en toda la región, haya cumplido de manera muy efectiva la atención a la demanda de la energía en todos los países en los que trabajamos. Esto podría ser explicado, bueno, lo que pasa es que hubo una caída en la demanda, pero no tenemos que olvidar también que las empresas están enfrentando una situación de contingencia financiera y que en no todos los países se tenían las cantidades suficientes de combustibles para suministrar la energía que se requería. Y eso no solo fue un desafío, sino que fue muy ingeniosa la forma en la
sus necesidades en el mercado para poder abastecerlo de manera oportuna. Preguntas, porque quiero dar el espacio a Leopoldo más tarde para que hable de las conclusiones y de los siguientes pasos en estas conversaciones. Creo que es muy importante en ver que cada una de las empresas, las cuatro que presentaron el día de hoy, tienen desafíos muy peculiares y también tienen una visión de largo plazo que fue afectada en mayor o menor medida por la situación del COVID. En el caso de EPM, como muy bien comentaba don Carlos, bueno, tuvieron que hacer una priorización de proyectos de inversión que sin duda obedece a la nueva realidad, sin duda también responde al comportamiento que están teniendo en la demanda en el sector eléctrico en Colombia, pero sobre todo lo que muestra es que hay una visión muy estratégica de qué es lo que se tiene que hacer en Colombia para poder avanzar de manera muy efectiva en la gestión del sector. En el caso de ICE, Heise lo que comentaba es, bueno, todos los desafíos que enfrentan, pero sobre todo ahí creo que algo que ha sido muy relevante en el trabajo que están haciendo en el ICE es que a pesar de estos desafíos, su plan de reestructura y de modificación de modelo de negocio en la empresa continúa. O sea, no importa la situación de corto o mediano plazo que se está enfrentando asociada al tema del COVID, esta emergencia sanitaria, sino que la visión de largo plazo, la visión estratégica, lo mismo que en EPM, no se está perdiendo y se están reorientando esas prioridades, pero esa visión de largo plazo no se pierde. En el caso de nuestros colegas en Brasil, de Celesc, Claudine, creo que los puntos que planteabas de las cosas que ustedes están haciendo, reitero, en el tema de la digitalización, son un que se puede hacer y lo que tenemos que hacer en toda la región. Entonces viene una perspectiva de negocio. Cómo poder llevar adelante la gestión de todos sus clientes de forma tal que puedan dar un servicio apropiado y oportuno y que los clientes puedan también tener la oportunidad de recibir una mejor atención, un mejor servicio a pesar de esta contingencia sanitaria. Y para Mr. Chan, los desafíos que enfrentan ustedes en Surinam son impresionantes y esa curva que presentaba Mr. Chan de la caída en la demanda es impresionante, no solo contra lo que se tuvo el año pasado, que estaba viendo que era del orden del 15%, sino con respecto de la que ustedes ya tenían planeada, que significa para términos prácticos una caída en el pico de casi el 25%, un impacto muy grande. Pero que a pesar de eso, están avanzando en ver cómo están gestionando la operación de la empresa y gracias por el espacio que le dan al banco para apoyarles en esa gestión, para poder avanzar en todas las reformas que están implementando en el sector y también para poder llevar adelante ese ambicioso plan de inversiones que ustedes tienen en toda la cadena de transmisión y distribución. Pues muchas gracias a todos. Ya no voy a pasar a la parte de las preguntas porque estamos un poquito atrasados en el tiempo. Creo que muchos de los temas que se pretendían cubrir en la sesión han sido atendidos por sus excelentes presentaciones. Y le cedo la palabra entonces a Leopoldo Montañez para que cierre el evento. Gracias a todos. Many thanks, Ariel. Leopoldo, please. Sí, mil gracias, Augusto, mil gracias, Ariel. Creo que las conclusiones usted ya las ha dado, Ariel. Solamente quisiera destacar un punto que me pareció supremamente importante y que era uno de los objetivos básicos de esta conversación del día de hoy, y es el reto que tienen las empresas públicas. Lo dijo muy claramente la señora Heiser. El reto más importante es mantener el equilibrio entre sus funciones para asegurar la prestación del servicio y a su vez contribuir al desarrollo económico del país. Creo que ese es el punto donde las empresas públicas se distancian de lo que hacen las empresas privadas en este sector. Y me parece válido y es fundamental. Ahora, mirando un poco hacia el futuro, efectivamente con lo que va a seguir con la pandemia, viene la segunda ola en algunos países, creo que nos va a dar tiempo para repensar y empezar a hacer los planes y mejorar todo el esquema
regulatorio. Creo que ahí hay un punto de acción donde las empresas probablemente van a tener que conversar con sus reguladores, cómo se va a revisar la fórmula tarifaria, cómo se va a incorporar la caída de la demanda, cómo se va a reincorporar la priorización de las inversiones, donde el foco va a ser la digitalización, la mayor eficiencia, el uso de inteligencia artificial, mayor uso de la medición inteligente. Pero también habrá espacio para discutir un mayor énfasis o acelerar lo que llamamos la generación distribuida. Ahí va a haber un papel importantísimo de los consumidores para que pasen a ser mucho más activos, y es una discusión que tenemos que dar en los siguientes meses. Al igual que en el caso de aquellas empresas totalmente integradas, el papel que va a tomar ahora el mayor uso de las fuentes de energía renovable. ¿Por qué digo esto? Pues porque con todo el impacto financiero que tienen las empresas, la dedicación de recursos a los grandes planes de inversión que van a ser priorizados tendrá que dar un margen para aquella inversión, sobre todo energía renovable, que da unos créditos, unos réditos de muy corto plazo, con mayor generación de empleo, con aseguramiento de la oferta de energía. Creo que eso es nuestros siguientes pasos en este apoyo y en esta búsqueda de soluciones, y que permita a las empresas salir con mayor fortalecimiento de esta crisis. Creo que con eso dejo todo ahí, el espacio se ha acabado. Nuevamente, mil gracias a todos los conferencistas y muchas gracias a todos quienes han estado escuchando esta conversación. Many thanks, Leopoldo. So I wanted basically to thank everyone again, not only the panel members, but also the participants and all the team at the IDB that helped put this together. It showed this has very rich conversation, a lot of common themes, and we really encourage everyone to stay connected and to stay with us, that we have many other events coming up in the next weeks and months. I want to close here and thank you all for participating today. Thank you.